Mirna Muñoz, presidenta de la Fundación del Dolor y Cuidado Paliativo de Adultos de la Zona Sur, resaltó la labor que hacen apoyando a los pacientes del Hospital Escalante Pradilla. La organización ya tiene más de 15 años de experiencia. La Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur de Adultos inició sus labores en el año 2001. Es importante destacar que es un proyecto que ya cumple 15 años, de manera que es un proyecto ya más maduro, un proyecto más consolidado, y que del momento del 2001, cuando iniciamos, ahora hemos crecido mucho y hemos tenido mucha experiencia, y hay que destacar mucho también la labor de la Junta Directiva y también de una de los componentes más importantes con que cuenta la Fundación ahora, que es con los voluntarios. Esta organización le brinda apoyo a muchas personas quienes están en fase terminal. Prestamos equipo ortopédico como camas, sillas de ruedas, concentradores de oxígeno, sillas de baño, sillas de bidé y otros equipos más. También donamos pañales, también donamos suplementos alimenticios, también donamos comestibles a las familias en donde la cabeza de hogar es quien se encuentra enfermo. También hizo referencia a la adquisición de equipos de última tecnología como son las bombas de infusión, que permiten suministrar mediante su programación y de una manera controlada un determinado medicamento. Y también un logro que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en este año, es que hemos podido comprar tecnología de punta para la terminalidad. Y esto es un logro muy importante, que un paciente de aquí o de todo el cantón o de un distrito pueda tener esta tecnología como las bombas de infusión, donde va a tener menos punzadas y un mayor control del dolor. Todo ese soporte se hace en coordinación con los dos equipos médicos con que cuenta la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo del hospital. Muñoz aprovechó para resaltar el trabajo de muchas personas en la Junta Directiva. Importante destacar que los fundadores de esta fundación, todos son ciudadanos de este cantón, son gente que todo mundo conoce, es gente de aquí del pueblo, y de ellos como unos 8 ya gozan de la presencia de Dios. También destacar que el director de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos desde hace 15 años cuando esto inició fue el doctor Eduardo Hernández Ray, que también goza de la presencia de Dios, y a él le recordamos siempre porque nos acompañó desde la fundación. Solo en el 2016 se atendieron 2.929 pacientes, tanto oncológicos como no oncológicos, en visita domiciliar y en consulta externa.